Bon dia. Avui a Mirada Política per analitzar el ple del mes de febrer. Comptem amb el Jordi Rangel, portaveu del grup municipal Vox. Amb el Jordi Rangel anem a repassar, com hem fet amb la resta dels portaveus, els temes més destacats de la darrera sessió plenària d'aquest mes de febrer. Bon dia, Jordi. Buenos días. Jordi, un dels temes més destacats del ple. Comencem per aquest. La sessió gratuïta al Servei Català de la Salut d'un solar municipal de 2.660 metres quadrats al costat del Palau d'Esports Juan Carlos Navarro per a la construcció d'un nou CAP Rambla Sant Feliu. Aquest punt es va aprovar per unanimitat, o sigui, vosaltres vau votar que sí també. Per què? Perquè el veieu també necessari, suposo, oi? Hombre, nosotros es que la política que llevamos es que todo lo que sea bueno para el pueblo lo votamos a favor. Y es necesario un CAP y además que retorne la pediatría al CAP y la radiología y todo lo que es necesario. También el que tenemos está muy antiguo y, a ver, por lo que me han informado, aparte de ser CAP, será CUAP, que será de urgencias. Por lo tanto, atención primaria. Tendremos otra vez farmacias de guardia, al ser de un centro de urgencias, y el único punto negativo que vemos es que todavía no se ha acordado qué se va a hacer con el antiguo solar. Pero, por supuesto, era beneficioso para el pueblo y lo votamos a favor. A un altre punt que també es va aprovar per unanimitat és va ser l'aprovació, com dèiem, per unanimitat, del conveni entre Adif i l'Ajuntament sobre els terrenys municipals i ferroviaris afectats pel projecte constructiu d'integració del ferrocarril, no? També va votar a favor en aquest cas. Sí, aunque yo particularmente no estoy muy de acuerdo en el tranvía. ¿Per què? ¿Per què? Dios. Pienso que si es un transporte limpio, pero soy más partidario del metro. Pero es una cuestión mía. Pero no está relacionado con el soterramiento de las vías. No. Pero era un proyecto que iba a costar unos costos y no se hacía así, que tal como está hoy día la economía del ayuntamiento, lo mejor era votarlo a favor y ahorrar dinero. Hi havia una altra moció, en aquest cas d'àmbit local, que era una proposta del grup polític Viva Sant Feliu per l'aplicació de la llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar animal a Sant Feliu. Aquesta moció va quedar rebutjada perquè, bueno, va rebre els vots contraris de l'equip de govern i vosaltres en aquest cas us vau abstenir, no? No vau dir ni que sí ni que no. Sí, porque él solicita unas leyes que ya está aprobado, realmente, como ha explicado el equipo de gobierno en el pleno. Es algo que ya está, que no se cumple, pero realmente ya está hecho. Entonces, es algo que, si ya existe, ¿para qué lo vas a votar a favor? Otra cosa sería que pidiera que lo cumplieran. Cumplir con la ley que ya está vigente. Entonces sí que lo hubiéramos votado a favor. Hi havia una altra moció de la ciutadania, en aquest cas, que feia referència als plataners d'ombra, no?, que han causat cert neguit entre la ciutadania, i vosaltres també ho va aprovar a favor, perquè es va aprovar per unanimitat, no? Bueno, es que el tema de los árboles y todo el cuidado de San Feliu es muy necesario. San Feliu hasta ahora ha estado muy dejado. Las calles estaban sucias, estaba todo muy... Entonces, todo lo que sea beneficiar la vida del ciudadano, nosotros lo vamos a votar a favor. Y la poda de los árboles beneficia tanto a los árboles como a los ciudadanos. També es va aprovar amb el suport de tots els grups, inclòs també el grup municipal de Vox, una proposta presentada en aquest cas per Sant Feliu en Comú Podem per mitigar els efectes de l'actual episodi de sequera i per implantar un cicle integral de l'aigua. Per exemple, l'altre dia la delegació de PIMEC va dir que la sequera, per exemple, pot afectar a més de 1.500 pimes i a més de 22.000 persones treballadores si no plou, si continuem en aquest cas amb aquesta fase d'emergència. Això també ho vau provar a favor, no? Tot amb unanimitat, perdó. Sí, a ver, suerte que este fin de semana ha llovido, aunque poco, pero es necesario que llueva. Y si no, hay que acogerse a otras opciones para que el agua no falte. El agua es un bien necesario para todo el mundo. Anem a parlar de la vostra moció, que és la que vau presentar. Es va proposar des de Vox una declaració institucional a motiu de l'assassinat de dos guàrdies civils, recordem a Barbate, a Càdiz, en acte de servei contra el narcotràfic. Per què era important per vosaltres presentar aquesta moció? Bàsicament perquè...
se tiene que ver reflejado en toda España que tienen un déficit de equipamiento y de todo en la lucha contra el narcotráfico. Los narcotraficantes están mucho más preparados que ellos para entrar. Y además han llegado a un punto en que no tienen respeto ninguno por la autoridad. Les da igual pasar por encima de ellos con una lancha, matarlos, dejar a otro con un brazo cortado. Hay que reconocer que eso ha pasado y tomar medidas para que no vuelva a pasar, para que, tanto hablo en ese momento porque era la Guardia Civil, nuestra policía local o Mossos tengan los efectivos suficientes para poder combatirlo. Si no, no vamos a estar tranquilos ninguno. Perquè vau demanar aquesta declaració institucional, no?, de rebuig a aquest assassinat, però no sé si vau demanar un minut de silenci, també, o no? Perquè en alguns ajuntaments Vox sí que ho va fer, oi? Sí, y tenía pensado hacerlo cuando acabara de proponer la moción, pero como al final se hizo el cambio, no pude hacerlo. Ara parlarem d'aquest canvi, perquè finalment es va aprovar, no?, aquesta declaració institucional, però per una altra via, perquè per la seva banda el grup municipal dels socialistes va proposar una moció d'adhesió del condol de la Federació de Municipis de Catalunya, no?, per aquests dos guàrdies civils morts, no? Perquè tal com estableix l'article 40 del reglament orgànic municipal vigent, quan diversos grups plantegen a la mateixa sessió mocions sobre la mateixa qüestió, només s'inclou a l'ordre del dia la primera i l'altra es tracta com una esmena a la totalitat. Llavors, finalment, des de Vox, el Jordi Rangel, el seu portaveu, va acceptar, diguéssim, aquest text alternatiu. No? Vau decidir acceptar el text que proposava el PSC, que el que feia era adherir-se al condol de la Federació de Municipis, no? Sí, bueno, es que entre la declaración de la Federación de Municipios y la nuestra no había grandes diferencias, realmente. Creo recordar que ellos ponían muerte y nosotros poníamos asesinato porque realmente fue un asesinato, entonces era más fácil aprobarlo, quizás si lo presentaba PSC, que si lo presentábamos nosotros. Uh-huh. Y decidí que saliera adelante. Uh-huh. Perfecte. Parlem d'una altra moció conjunta que es va presentar pels grups Sant Feliu en Comú Podem i el Partit de Socialistes de suport a la pagesia, on s'instava el govern de l'Estat a garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària i uns preus justos als productors, no?, fent complir la llei mitjançant la seva millora i un finançament adequat. Es va aprovar, però el va tenir el vot contrari de Vox. Per què vau votar en contra d'aquesta moció de suport a la pagesia? Què és el que a vosaltres no us encaixava? Nosotros no estamos en contra de los agricultores. De hecho, estamos saliendo con ellos en todas las manifestaciones. De fet les manifestacions dels agricultors estan recolzades per Vox a nivell nacional. Sí, no? Sí. Lo que estábamos en contra era de la moción. ¿Por qué? ¿Por cómo se había planteado el contenido? Por cómo lo habían planteado y por la hipocresía que tienen, porque los agricultores están sufriendo las leyes que ellos han implantado y las condiciones que ellos han implantado, los controles fitosanitarios que tienen que pasar, que la fruta que viene de Marruecos no pasa. Entonces lo vi hipócrita, lo vi falso y decidí votarlo en contra. Perquè quines solucions podeu aportar al tema de la pagesia? Què aporta Vox? Què diu? Que se iguale, que todo lo que venga de fuera de España se tenga que pasar los mismos controles. Mateixos controls que els que tenen aquí a la Unió Europea, no? Aquesta claro. És la demanda. Entonces no podrán ser tan baratos y podrán competir uno con otro, porque por calidad son mejores los que se hacen aquí en España o en Cataluña o Murcia, que normalmente es la huerta de España, que lo que viene de fuera. Tiene más calidad, pero però tenen uns costes. Això t'anava a dir, té més qualitat, però a l'hora de comprar al supermercat o als mercats municipals és... Bueno, és que això és otro tema, que és que tendrían que controlar los precios de compra y de venta. El margen de beneficios que tienen los intermediarios supermercados tenía que estar más controlado. Ponerles un tope de que más de aquí no podéis ganar. Bueno, així estem veient, no?, la cistella de la compra, no? Sí. Com està... Jo lo veo bien. Yo trabajo en ello y lo veo bien. Clar, tu treballes en un centre comercial, en un supermercat, i llavors estàs veient cada dia... L'altre dia em comentava una persona que conec que treballa en un supermercat que estan canviant els preus contínuament, eh? Sí. Y, de hecho, la empresa en la que yo trabajo ha decidido bajar 500 productos, pero, claro, la cesta de la compra sigue subiendo. Unos bajan, pero otros, por lo que sea, suben. Una altra qüestió que es va aprovar, ja a l'àrea de territori, transició ecològica i planejament,
que també es va aprovar per unanimitat, és a dir, amb el Vox també votant a favor, és concedir una subvenció de 24.000 euros a l'entitat cooperativa de treballadores a la rural Can Ferriol per impulsar l'activació de Can Ferriol, una finca referent al municipi. Aquí també ho vau tenir clar de votar a favor, eh? Sí, porque volvemos a lo mismo. La gente a lo mejor pensaba otra cosa de Vox. Vox está por el pueblo. Somos sus trabajadores o su voz. Y todo lo que beneficie a San Feliu, para nosotros es bueno. Uh-huh. Ja per últim, per Vox, quins són els tres temes prioritaris on s'hauria d'intervenir a la ciutat? A més urgència. A més urgència... lo que es asistentes sociales, hay mucha gente, servicios sociales, servicios sociales en sí, hay mucha falta de alimento y de vivienda. De hecho, se pone mucha gente en contacto con nosotros para que mediemos con el ayuntamiento. Seguridad. Seguridad. Bueno, la seguridad es un és una de les general banderes de Vox, eh? a nivell nacional. Sí, però... Perquè creus que Sant Feliu és una ciutat insegura? Sí. No a nivell si d'Hospitalet... Ni... Això t'anava a dir, si comparem l'índex de delictes amb altres ciutats del voltant, no estem tan malament, eh? Però tampoc complimos el ratio de gentes que tenemos que tener. O sigui, vosaltres demaneu un augment de la... Del ratio de la policia local. De la policia local... Y de los equipamientos que ellos necesiten para poder trabajar cómodamente. Uh-huh. Sabemos que están a veces doblando turnos para la fira y todo. Y quitándole las vacaciones, pasándoselas a otra fecha para que estén trabajando para las ferias. Por lo tanto, no tenemos el personal que tenemos que tener. Y aunque no tengamos un índice de delitos muy alto, el simple hecho de estar presente la policía en la calle... ja hace el efecto de que no lo cometan. Si vosaltres perquè... demaneu més presència policial als carrers, no? Més visibilització de que està la policia al carrer, no? Claro, llevamos un mes que me parece que se han quemado 4 baterías de containers de basura. Quizás si hubiera más policía patrullando por la noche no les daba tiempo o no se atrevían a hacerlo. Que eso es un coste también para el pueblo. Bueno, l'incivisme és un tema que preocupa, eh? No només sí. a Sant Feliu, sinó a tota la comarca. I l'altre tema, hem parlat de servei social, seguretat, i l'altre quin seria, aquest tema prioritari per Vox? Pues quizá el cuidado de las calles, que es lo que hemos dicho, la poda de los árboles, la limpieza, parece que el tema de recogida de muebles empieza a funcionar. Uh-huh. También vamos a reconocer lo que hacen bien, no solo vamos a decir lo que hacen mal. Pero, y a pesar de que el equipo de gobierno se ha puesto manos a la obra, todavía queda mucho por hacer. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per comentar amb nosaltres aquests acords, no?, que es van arribar al passat ple, i ens tornem a retrobar el proper mes per parlar ja del ple, del contingut del ple del mes de març. Moltes gràcies, Jordi. Bon dia. A vosotros, gràcies.